de médico cardiólogo. Deme un segundito que ahí lo estoy buscando. Un segundito, Esteban. Un segundito. Deme un minutito, por favor. Esteban, ahí te voy a mandar la solicitud. Esteban, ¿ya estás? Ahí estamos. Bien. Vamos a charlar con un amigo, Esteban Larronde, médico cardiólogo. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Hola Mauricio y hola a todos los que están presentes, ¿eh? Bueno, Esteban, vamos a ir esperando, vamos a esperar, ¿te parece 30 segundos, 40 segundos? ¿Te parece que se está sumando gente? Dale. Hola a todos los que se están sumando, gracias a los que nos vienen acompañando durante todos los días y hoy a la tarde que tuvimos pequeños inconvenientes, pero bueno, acomódate tranquilo nomás, ponete cómodo, Esteban, sentite como en el fondo de tu... Sí, ¿Tenemos luz bien? tenés luz bien. Buenísimo. Sentite como en el fondo de tu casa. Dale, dale, como dónde estoy, dale. Exactamente. Bueno, Esteban, te comento más o menos, la idea es charlar, vamos a charlar unos 17, 18 minutos, no tan largo para que la gente después lo pueda seguir viendo y si quedan algunas dudas, seguramente va a haber preguntas, no solamente se van a contactar con vos, sino que lo más probable es que tengamos otra charla, porque siempre hablar con vos, la verdad que escucharte es muy, muy interesante y muy divertido. Así que en eso, de eso se trata. Le avisamos a la gente que esto después queda en el historial de Instagram de Simple y Real OK todo el día. A su vez, mañana está en YouTube y te lo vamos a pasar para que esté en tu muro también, en tu Facebook y en el de Simple y Real y en el nuestro, ¿sí? Así que, ¿cómo estás vos en Facebook, Esteban? ¿Cómo estoy? ¿Dónde? En Facebook, estás como Esteban Esteban Larronde. Larronde. Esteban Larronde, Bien, sí. bárbaro. Y acá en Instagram, ¿cómo te puedes seguir para que te conozcan y te escuchen? Esteban guión bajo Larronde. Bárbaro. Bueno, Esteban, vamos a ir largando, ahí ya estamos casi todos. Primero te quiero agradecer por tomarte estos 20 minutos con nosotros. Somos una comunidad de Simple y Real que venimos teniendo diferentes actividades, no solo para seguir aprendiendo, sino para tener un crecimiento personal. Y la verdad que nos pareció muy interesante charlar con vos y que la gente te conozca. Esteban, contanos una cosa, ¿dónde estás vos ahora? ¿Dónde vivís? Yo en este momento estoy en la provincia de Neuquén, en una ciudad al norte de la provincia de Neuquén que se llama Chosmalal. Estoy Mirá entre vos. Zapala y Malargüe, para explicarlo de alguna forma, Mirá qué de bueno. ¿Y vos Mendoza. naciste ahí? ¿Vos naciste ahí? No, yo soy platense, yo soy de La Plata, de la ciudad de La Plata. Hice toda la Bien. carrera en La Plata, hice la residencia en el Hospital San Martín, en La Plata, de cardiología, y en el 2003 nos vinimos con toda la familia para Chosmalal, hace unos cuantos años. Bien, ¿y qué te llevó para ir a Chosmalal? ¿Cuál fue tu decisión? Yo siempre me quería ir al interior. Yo desde que entré a la facultad la idea era irme al interior. Yo pensaba que el interior era Tandil, Bolívar, pero bueno, me vine a un interior un poquito más interior. Me vine sobre la cordillera de los Andes y acá estamos. Buenísimo, Y buenísimo. fue persiguiendo un estilo de vida que... Bien, Esteban, contanos una cosa, ¿me escuchás bien ahí? Te escucho perfecto. Bien, bárbaro. Esteban, bueno, vamos a meternos en el tema. La verdad que nosotros aprendemos mucho de vos cada vez que hablás del colesterol. Contanos un poco esto de que por ahí nosotros cardiólogos hablamos mucho del colesterol, pero ahora te voy a hacer la otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios del colesterol o para qué sirve el colesterol que el 85% generalmente lo genera nuestro organismo o se encarga de que mantengamos un nivel lo más estable posible de colesterol? ¿Por qué es tan necesario? Mira, yo me suelo pelear con mis colegas, con tus colegas, porque habitualmente uno escucha que dicen que el colesterol, sobre todo el colesterol malo, el LDL, es tóxico. Es una toxina que tenemos en nuestro cuerpo. La idea que dicen es esa. Y la verdad que no es eso, no es una toxina. Es una sustancia que tenemos adentro que sirve para muchas cosas. Una de las funciones es la de transportar. Transporta los distintos elementos que van a ser necesarios para formar hormonas, vitaminas como la vitamina D, membranas.
Para todo eso. O sea que cumple una función fundamental en el transporte de sustancias para el armado de todas las membranas del cuerpo y de las hormonas. ¿Y tiene algo que ver el colesterol en el cerebro? ¿Es bueno para el cerebro o no? Y si pensamos que nuestro cerebro es un porcentaje altísimo de grasa, muy alto de grasa, sin ese colesterol circulante no podríamos pensar siquiera. O sea que es fundamental. Estamos compuestos, entre otras cosas, por proteínas y por grasa. Y esa grasa lo que la transporta son el colesterol que se mide en la sangre. Por eso, en ese aspecto es fundamental. Bien. Pero hay grises en esto, que es lo que tenemos que conversar ahora, ¿no? Porque no todo es bueno y aparte tiene otras funciones. Yo digo que el colesterol, el LDL, es transportador porque sirve para transportar médicos a los congresos. ¿Por qué? Porque recetan pastillas para bajarlo y con eso son transportados hacia los congresos. Esa tal vez sea la Lo principal dijiste vos, función del lo dijiste colesterol. Sí, vos. lo digo yo siempre. Pero realmente tiene otras funciones. Y tenerlo alto no siempre es bueno, no siempre es bueno. ¿Por qué? Porque el colesterol, el LDL y el HDL, que es el bueno, también funcionan como un velcro. Tienen una función en el sistema inmune. Sirven para protegernos de algo. Se escuchan los loros acá. Sirven para protegernos de algo. Ahora la pregunta es, ¿de qué nos protege ese colesterol? Vos sabés que una mujer embarazada en su primer trimestre, en su primer trimestre, tiene náuseas y duplica el colesterol. ¿Por qué hace eso la naturaleza? Porque una mujer en el primer trimestre de embarazo va a tener náuseas y va a duplicar el colesterol. ¿Para matarla? Porque el colesterol es malo, teóricamente. No, no es para matarla. Las náuseas son, como es la etapa más vulnerable del ADN de ese feto, es para minimizar la posibilidad que coma cosas que le hagan mal. Las náuseas tienen una función. Ahí está, sí, ahí está. Se pudieron seguir reproduciendo. Y el Vamos, no, colesterol, estabas en las náuseas, perdón, estabas en las sí, náuseas, perdón que se la cortó un función de las poquito, estabas en las náuseas, náuseas. sí, la Sí. función de las náuseas es que la mujer no coma cualquier cosa, que no coma lo que le puede llegar a hacer mal. Las mujeres que históricamente tuvieron más náuseas comieron menos cosas malas y mejor le fue al fruto, al feto. Y eso no solo pasa con las náuseas, duplican el colesterol por alguna razón. El colesterol en la sangre tiene una función inmunológica de alguna forma. Funciona como un velcro. Imagínate un velcro. El LDL es un velcro de todo lo malo que está circulando. Todo lo malo se pega al colesterol. Y el colesterol tiene dos formas de salir del cuerpo. Tiene dos receptores. El receptor donde entra una célula y deja el colesterol sano. O el receptor donde entra a las células que nos limpia, que son los macrófagos, se llama receptor scavenger, receptor de basura. O entra por ese receptor. Si todo lo que está en el medio son cosas malas, por ejemplo, sos diabético, sos hipertenso, generás muchos radicales libres, eso se le pega al colesterol y este entra por el receptor de basura al macrófago, que lo come y lo rompe. ¿Se entiende esto? Qué Son las dos interesante. funciones. Transportar y limpiar el organismo tiene una función inmune. Para esto, que esto es más lindo todavía, la molécula de LDL se le pega como un azúcar encima que se llama ácido siálico. Ese ácido siálico lo tiene para que no lo reconozcan nuestros propios anticuerpos, que nuestro cuerpo no lo reconozca como extraño. Entonces, con esa capa de invisibilidad, el colesterol puede ir por todos lados. Pero cuando vos tenés obesidad, hipertensión, diabetes, ese medio desfavorable, toda esa azúcar alta que circula, son radicales libres, que es como el hollín que generan las mitocondrias, que son las células que generan energía, y lo liberan a la sangre, porque no hay otra forma. Todo ese hollín, todo ese desperdicio de nuestro metabolismo, se le pega al ácido siálico y lo rompe. Ese LDL es reconocido por nuestro cuerpo como que ya no es más nuestro. Y se generan anticuerpos contra ese colesterol. Y eso sí, se nos empieza a pegar en las arterias y nos produce aterosclerosis. No es lo malo el colesterol en sí, es lo que hace el medio con ese colesterol. ¿Se entiende esto? Bárbaro.
¿Y cuáles son las sustancias que más inflaman ese colesterol? ¿Cuáles son? Vos hablaste de diabetes, hipertensión. Bueno, ¿cuáles son las sustancias? ¿Qué es lo que más te oxida o te inflama el colesterol? Sí, las cosas que más producen que esa molécula de LDL se vaya transformando son los radicales libres. Son los radicales libres, que yo te explicaba hoy, es el hollín de la combustión del metabolismo. Uno tiene que comer lo suficiente para estar bien nutrido, crecer, tener músculo, pero hasta la cantidad necesaria para no generar hollín. Estos Bien. radicales libres, yo lo llamo hollín para que se entienda. Estos radicales libres, este hollín que circula, si circula un poquitito, es útil porque nos avisa a todos lados que ya comimos lo suficiente y que ya está bien. Pero generalmente nos sobrepasamos porque comemos comida que nos hace comer más, comida ultraprocesada, y ahí se empieza a generar más de este hollín. Y ahí es donde empieza a pegarse los radicales libres, empieza a aumentar la glucemia en la sangre, empieza a aumentar la insulina primero, antes que la glucemia, y todo esto lo va transformando ese LDL. Y ahí está el problema. Y ahí sí es malo. Ahí sí se pega a las arterias y produce lo que conocemos como aterosclerosis. Bien, la pregunta Por eso, iba a sí, ahí perdón, sí, bajándolo con unas pastillitas, mejora un poquito los eventos. Mejora, que son las pastillas que yo las uso para mis pacientes. Pero no es la solución. La solución es mejorarle el medio donde circula a ese colesterol. Es bien, ¿y estar cuáles sano. son los, perdón, Esteban, cuáles son los alimentos o lo que vos me decís? Porque está muy bien lo de los radicales libres, pero la gente para que entienda, ¿qué es lo que te desencadena esos radicales libres? Bien. ¿Cuáles son los alimentos que van a subir esos radicales libres, ese hollín que está circulando? Generalmente son los que nos producen una disrupción del hambre. Vos podés sentarte con tus amigos y tomarte 6 cervezas, porque el alcohol te produce disrupción de la sed. Entonces te tomás 6 cervezas en una noche, pero no te podés tomar 6 vasos de agua, 6 litros de agua, porque el agua llega a un punto que uno no puede más, porque tenemos un mecanismo que nos dice, bueno, basta, ya tomaste. Cuando se produce la disrupción de la sed con el alcohol, podés seguir tomando. Bueno, con el hambre pasa lo mismo. Cuando comes comida que te produce disrupción del hambre, podés seguir comiendo. Y el cuerpo no te va a decir, pará de comer. Seguís comiendo, que es lo que nos pasa a todos. Si a eso le agregás que los médicos decimos, coman 6 veces por día, coman un poquito de todo, coman la porción justa, es el combo explosivo. Estamos generando nosotros todo esto. O sea, vos me decís 6 veces por día, ¿cuántas veces al día crees vos que hay que comer? Estamos hablando en adultos. Estoy viendo muchas preguntas muy lindas, ¿eh? Después Todo va anda a ir viéndolas. anotado y como vamos, Sí, te hay puedo asegurar preguntas que muy lindas, en una muy semana inteligentes. volvemos a hablar con vos. Bueno, en una semana te vuelvo a charlar, porque la verdad que... Dale, dale. ¿Cuál era la pregunta? Te decía, vos me decís que algunos, o yo, quizás vos, antes, yo hace 4 años, decía que había que comer 6 veces al día. ¿Cuántas veces crees vos que hay que comer al día? Mirá, la ciencia hasta ahora dice 4,2 con la barbaridad. Es una barbaridad. Lo que dicen que hay Perdón, que comer perdón, dos. perdón, Esteban. Esteban, perdóname que estamos con problemas de internet. ¿Me lo podés volver a repetir? Perdón, le pido perdón a la gente. ¿Me lo podés volver Sí, a sí, sí. repetir? La ciencia hoy por hoy dice que comer 4 comidas y 2 colaciones es una barbaridad. Hay que comer 2 o 3 comidas por día. Depende el hambre que vos tengas, depende tu modo de vida, pero con 2 comidas por día estamos bárbaros. Y si encima es comida real, que supongo que la gente que te sigue sabe lo que es la comida real, es mucho mejor, es mucho mejor. Con eso ya estamos. No hace falta comer más que eso. Esteban, tengo una pregunta. Vos como cardiólogo, antes de seguir con esto, que está muy interesante. Vos como cardiólogo, ¿cuándo hiciste ese clic? ¿Cuándo hiciste ese clic de Oh, decir, che, en vez de 6? sí. ¿Cuándo fue? Contame un Eso poco. fue en el 2015. En el 2015 un día le pregunté a un amigo. Se llama Daniel Flinch, Ten Train. Daniel, que un día le pregunté, tengo un paciente que no sé, pará que se me está. A ver, bueno, pará, que Acá te se me. Ahí vemos está. bien, ¿eh? Te vemos bien Sí, y se sí. te escucha bien. Le pregunté qué hago con este paciente, porque un paciente con una dislipemia muy, muy severa, me dijo, mira, ¿te cuento la verdad o te digo lo que dicen las guías? No, contame la verdad, le digo. Bueno, y a partir de ahí fueron 3.000 mails y empecé, bueno, y ahí
se desencadena una tormenta que no parás más y es apasionante y te das cuenta que lo que te dicen es muy simple, que bajar el colesterol con unas pastillas tal vez sirva, pero no es lo mejor que se puede hacer, no es lo mejor. Y que hay mucho más, que hay mucho más para Te hago hacer. una pregunta, a vos cuando te toca desayunar, ¿qué desayunás? Particularmente que no es lo mejor. Los seres humanos tenemos que comer de día, ese es el otro paradigma. Tenemos que comer de día siempre, porque somos diurnos. Personalmente, a veces no desayuno y después almuerzo. Y si almuerzo, trato de comer cosas bien grasosas y proteicas. Pero vos sos ¿Cómo cardiólogo, puede? ¿Vos sos cardiólogo? Bueno, ¿Cómo me vas a decir que comés huevo? Y si sos cardiólogo, no. estamos, Al ¿cómo huevo es ya, esto? al huevo mucha, al huevo ya lo están exculpando los cardiólogos. Así que bueno. Y bueno, y la leche materna principalmente es grasa, así que no me vengan con que la grasa es mala. La grasa de la comida real es buena. Una palta es buena, el aceite de oliva es bueno. La leche materna, sobre todo, es un Bien. porcentaje altísimo de grasa y es buena. Esteban, antes de irnos con lo que estábamos hablando hoy, vos habías mostrado un estudio en un grupo que tenemos, habías mostrado un estudio que qué se veía después de estas infecciones virales de manera aguda. ¿Qué veíamos con el colesterol? ¿Qué veíamos con el perfil lipídico? Sí, hay poquitos estudios sobre coronavirus y colesterol. Uno, te diría yo, recién publicado. Y se ve lo mismo que se ve con cualquier infección, que el colesterol baja. Baja muchísimo. En un paciente grave, más baja. Eso se ve con cualquier infección. Porque funciona como esto, es como un velcro donde se le pega todo y después el cuerpo se lo trata de sacar de encima. Es una función normal, el colesterol baja. Bien, entonces, ¿y cuál es el grupo de riesgo en este momento, hablando de este virus que anda dando vuelta? En este momento, ¿cuáles son los pacientes que peor pronóstico tienen cuando tiene esta infección? Lo que se está viendo con el COVID es que hay un grupo de pacientes que andan peor. Uno son los más grandes. Curiosamente, COVID tiene la misma mortalidad que la población general. Eso es un dato interesantísimo. La curva de la mortalidad de la población general va subiendo con la edad. Con el COVID igual. Es exactamente la misma probabilidad. Este año tenemos un sorteo doble, lamentablemente. Pero en vez de en un año, lo tenemos en 2 meses. O sea que Eso es vos estás así. diciendo que tenemos el mismo riesgo de estar vivos, de morirnos, que de tener el COVID a los 80 años. Exactamente, sí, la probabilidad es la misma, lo que este año se duplican las cosas, ¿no? Porque tenemos la del COVID más la nuestra por estar vivos. Esa es una. Después hay un factor genético, no se sabe por qué alguna gente responde más con esta tormenta de citoquinas que le dicen. Lo están estudiando, eso tal vez sea una característica genética de los europeos y no se sabe bien. Después sí, hay factores de riesgo claves o enfermedades asociadas, como puede ser la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, un poquito de enfermedad respiratoria. Todas estas se ve que la gente que tiene esto responde un poquito peor a esta enfermedad. O sea que podemos decir que los pacientes con diabetes, con hipertensión, o sea, los factores de riesgo cardiovasculares empeoran el pronóstico, ¿sí? Sí, Y ahora, claro. nosotros como cardiólogo, vos has dicho que tanto hemos asustado con el colesterol, ahora el colesterol en este momento nos estaría defendiendo, no tendría nada que ver. O sea, se nos están No. muriendo los diabéticos que no lo veíamos. Estoy Depende, hablando del depende. colesterol, estoy hablando del LDL que no está unido al Sí. azúcar, el LDL no Claro, oxidado, el que nos defiende. si vos tenés un colesterol sano, es fantástico. Si tu colesterol está lleno de esos radicales libres, lleno de azúcar, lleno de. Y no te va a defender. No te puede. No, yo no sé si te va a defender, pero no puede limpiar el sistema como lo limpiaría el otro. Hay algunos médicos, por lo que veo acá, el colesterol, el LDL es una opsonina, es el término médico que usamos. Es una opsonina, hay una fuerte opsonina para las bacterias, para los parásitos, para los virus, para todo eso es una opsonina, es un velcro donde se le pega todo. Si Sí. ese velcro está sano, anda bárbaro, pero si ese velcro ya está gastado por tener muchos radicales libres, por tener azúcar, por todo lo que ya vimos, no funciona para eso. Y es un Totalmente. O sea, factor de riesgo. justo Es un nos factor agarra de en un riesgo. momento en el mundo que tenemos una pandemia que es la diabetes, que estamos todos inflamados. Ahí un saludo ahí a los médicos colegas que están escuchando. Nos agarra todos inflamados en una pandemia a nivel mundial de diabetes, sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, justo nos agarra en ese momento. O sea que creo que tenemos que ser realistas y empezar a ver realmente cuáles son los factores que nos empeoran el pronóstico en la vida misma. No sé si opinás lo mismo, en Sí. la vida misma, dejar de echarle la culpa a cosas
como por ejemplo la dislipemia o el colesterol que no está unido al azúcar, eso vamos a aclarar, ¿sí? Y dejar de mirar cosas que no nos enferman. Yo siempre pregunto, ¿conoces algún paciente que esté internado por colesterol alto? ¿Has tenido algún paciente internado por colesterol alto? Claro, lo que pasa es que lo que uno ve son las consecuencias, no del colesterol alto. El cuerpo, cuando vos tenés una vida desordenada, sube el colesterol para tratar de sacar todo eso. Y eso termina siendo peor, porque tenés más colesterol y ese es el que se pega a las arterias. No es en sí mismo la enfermedad, sino es una cosa que viene en un instante, tal vez en los primeros meses sirve como un atenuante y después pasa a complicar todo. Pasa bien. Esteban, tengo una pregunta. Cuando vos le pedís a tus pacientes un análisis de laboratorio, un análisis de sangre, ¿a qué le prestás atención? ¿A qué le prestás atención? Sí, básicamente, bueno, yo le presto atención a, me importa mucho cómo tiene sus triglicéridos, que es un tipo de grasa que está en la sangre, que depende mucho de lo que come. Yo si tiene los triglicéridos altos, ya sé que no está comiendo bien, ya sé que ese tipo no come bien. Y le empezás a preguntar, y por ahí él quiere comer bien, pero está comiendo ketchup, está comiendo jugos, está comiendo por algún lado la porquería entra. Yo uso mucho los triglicéridos y lo relaciono con el HDL, que es el colesterol bueno. De eso hago una cuenta, y si tiene más de tanto, está al horno. Bueno, vamos a replantearnos tu estilo de vida, le digo. O sea, vos estás diciendo que no miremos más el valor del colesterol total. O sea, que cuando nos llaman, che, mirá que tengo colesterol total más de 200. Mirá, vos mirás el colesterol total. Yo lo uso porque hay una enfermedad muy rara, pero existe, que es la dislipemia heredofamiliar. Gente que tiene por ahí colesterol muy alto genéticamente. No es lo de todos los días, pero bueno, también lo uso para este tipo de gente, para detectar a este tipo de gente. Pero uso mucho los triglicéridos dividido el HDL, que es un marcador de insulino resistencia, que es lo otro. ¿Y le prestaba atención a la insulina? La uso, no a la insulina basal, que la pido, sino hago una curva de insulina en respuesta a cuando le das a tomar azúcar. Es una prueba que hacen en el laboratorio. Y eso lo uso mucho y es muy útil para determinados pacientes. Excelente, Esteban. Y decime una cosa, estás pidiendo, ¿qué estamos viendo en este momento con el tema de la vitamina D? También tan olvidada que no lo pedíamos de rutina y le hemos prohibido a la gente el sol, le hemos prohibido las grasas. Y hoy, otra de las cosas graves que hicimos los médicos es prohibir el sol, decir que el sol te va a dar cáncer. Es cierto que hay dos tipos de cánceres, después podemos discutir el tercero, que se relacionan con el sol. Cuando son el espino celular y el vaso celular, es el nombre técnico, pero no importa mucho eso. Son dos cánceres que cuando te dicen, mirá, tenés cáncer, te dicen, tengo una mala y tengo una buena. Tenés cáncer, uy, pero vas a vivir más que el resto de la gente. Claro, porque son cáncer que no metastatizan, no se meten para adentro, y curiosamente la gente que los tiene es gente longeva y vive mucho más tiempo que cualquier otra persona sin cáncer. ¿Por qué? Porque gente que estuvo muy expuesta al sol. Esos dos cánceres tienen una evolución muy buena, muy buena, y infiltran localmente, pero no se meten para adentro, bueno, son los que se relacionan con el sol. Después hay un tercer cáncer, que es el melanoma, que se relaciona con las quemaduras de sol, el tipo que se quema mucho, que es una... Eso es una forma muy mala de tomar sol. No hay que quemarse. No hay que salir todo en el verano a tomar sol. Claro, hay que tomar sol inteligentemente. Y está demostrado que la exposición solar se relaciona con mejor sobrevida, con menos incidencia de cáncer. Si tenés cáncer, vas a vivir más si te expones al sol que si no. Menos hipertensión, menos diabetes, menos síndrome metabólico. O sea que los médicos no tenemos que prohibir el sol. Tenemos que enseñar a la gente a tomar sol, porque tampoco es fácil. Si vas y te quemas, estás haciendo lío. Tenés que ponerte de una forma inteligente al sol, que es la función de los médicos, enseñarle a la gente a que se expongan al sol. Y en este momento creo que se está viendo que hay mucha gente con bajos niveles de vitamina D y son los que también están empeorando el pronóstico. O sea que recomendaríamos que se chequeen la vitamina D, o por lo menos que acá todavía no llegó el invierno, que se expongan al sol. ¿Cómo lo ves? Cuando pase todo esto vamos a aprender mucho, mucho. Y yo no me animaría a decirlo hoy, pero creo que la vitamina D tiene una relación directa con el síndrome de... ¿Cómo lo explico para la gente? Vieron que ahora hablan todos que el virus se mete por un receptor que es el de la angiotensina, todos hablan de eso. Bueno,
ese sistema, el de la angiotensina, tiene que ver con la vitamina D. Cuando más vitamina D vos tenés, menos receptores de esa sustancia existen, o sea, menos probabilidad que el cuerpo se infecte de alguna forma. Hay una relación común, una balanza, cuando uno sube, la otra baja. Y la vitamina D depende del sol principalmente y de comer comida, huevos, pescado, comida real. ¿Cómo la tenés con las grasas, con los huevos? Vos sos cardiólogo. Pero huevo no, o sea, la grasa del huevo es colesterol principalmente y Bien, no, un generalmente chiste, dicen que un no se chiste. absorbe, que no se absorbe. No, no, un chiste, un chiste. Esteban, contanos un día tuyo. A ver, ¿cómo comés? Ahí estaban preguntando, vos que sos médico, cardiólogo, ¿qué comés? Hay muy De buenas lunes a preguntas. viernes. Sí, muy buena Sí, pregunta. Ya yo la me están despierto muy anotando temprano y. porque me despierto muy temprano, me pongo a estudiar hasta de las 6, 6:30 hasta las 9, que me voy a trabajar. A veces tomo un café, a veces un mate y a veces nada. O sea, y después trato de comer a la tarde. Entreno a las 2 de la tarde. Entreno acá, te voy a mostrar ya que están en estas barras. Mirá qué De bueno. acá me cuelgo y entreno. A las 2 de la tarde, 3, trato de entrenar al sol todos los días. Y después como, sí, me hago huevo, me hago carne, me hago verduras, frutas de estación sobre todo. Si tengo que elegir, son frutas de estación. Y que De crezcan en la estación. zona. Otra cosa importante, hay que comer la comida que crece. Ahora con la globalización se complica todo, ¿no? Pero la comida que crece en tu zona, a 500 kilómetros a la redonda, esa es la mejor comida para vos. Con la globalización, bueno, tenemos gente de Suecia que vive en Panamá y se les va a complicar. Ya sabemos que la gente de piel más oscura que vive en zonas frías tienen más diabetes, más hipertensión. Eso tiene que ver con la exposición al sol. Por supuesto que tenemos. Y generalmente cuando te toca cenar, ¿a qué hora cenás más o menos? Ah, y bueno. ¿Te digo lo que hay que decir o te digo lo que hago? Porque es un momento familiar difícil ahí y hay muchas veces que cenamos juntos todos, pero trato de cenar muy temprano, 6, 7 u 8, a veces se puede, a veces no. Y bueno, trato de comer muy temprano para tratar de estar por lo menos 12 horas sin comer por día, 16 es lo que más hago yo, sin comer por Bien. día. O sea que vos recomendás ese otro tema para hablar que ya lo vamos a ir charlando. O sea que vos hacés ayunos intermitentes y por ahí un par de Yo no lo horitas más, llamo. ¿verdad? Comer 12 horas, cada 12 horas no es un ayuno. Y comer cada 16 tampoco. A mí no me vengan. Lo que pasa es que ya nos han metido eso que hay que comer cada 2 horas. Comer 2 veces por día no es un ayuno. Es como comen los seres humanos. Nos han cambiado el chip en eso. Y comer 16, 8, yo tampoco lo llamo ayuno. No, no llegás ni a levantar los cuerpos cetónicos, nada, ¿no? Es una comida para un ser humano. Qué No grande, llego ni qué a tener bueno. tiempo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Esteban, mirá, hay muchas preguntas. La idea es que no se haga tan largo para que esto quede Dale. 24 horas y lo puedan seguir. Pero ya Leandro en Córdoba está anotando todas las preguntas y lo más probable, muy divertida y le agradecemos a la gente. Lo más probable que en 8 o 10 días te vamos a estar llamando de nuevo. Respondemos las preguntas. Tenemos 65 Respondemos. personas, bien. Sí, primero le queremos mandar un saludo a un amigo en común que tenemos, que Gustavo, que nos Gustavo ha. Fares. Gustavo Fares, excelente. A todos los Ya lo cardiólogos tenemos que nos. convencido, ¿eh? Ya lo Sí, tenemos convencido. he visto un par de fotos comiendo huevo. Ahí hay otro gran amigo, Mariano. Y bueno, y a toda la gente. El jueves hablamos con Santiago. Muy recomendable esa charla. También una bomba de información. Santiago, nuestro amigo de Colombia. El sábado con Nacho, si quiere. Así que por favor, le decimos que los invitamos a que participen en esta charla, que son muy interesantes y lo más probable es que te vuelva a ver a vos en varios días porque hay varias preguntas. ¿Te parece? Acá estaremos. Esteban, muchísimas gracias, gracias por todo esto que.